ganar con César y el Oscar de la Fortuna. Todos los domingos a las 10 de la noche. Patrocinados por Better Business. Opciones. Hacemos bulla. ¿No? Deberíamos de aplaudir y gritar. Un concurso. Claro. Muy buenas noches, amigos, querida radio audiencia de actualidad 1020, 1040. Esta noche es noche de estreno de César y el Oscar de la Fortuna. Gracias, amigos, por la sintonía. Les saluda un servidor, César Mite, presentándoles a Oscar Escobar. Oscar, dale un saludo a la radio audiencia. Buenas noches, buenas noches. Bueno, emocionados, porque hoy es el primer programa acompañado con César y mi hermana Gloria Bocaranda. Glorita, bienvenida a este show, la voz dorada de la radio. A ver, Glorita, saluda a toda la audiencia de Actualidad. ¡Wow! ¡Qué emoción que estar aquí junto a mis colegas! En esta gran noche, esa apertura tan divina. Bienvenidos a todos nuestros audientes y nuestros fans. Queremos dedicar este programa a todas nuestras amistades de Ecuador. Como saben, yo soy de descendencia ecuatoriana, mi abuelo era ecuatoriano. Y bueno, queremos solidarizarnos con las tragedias que están viviendo actualmente. Pero bueno, vamos a alegrarnos un poco porque ha llegado el Oscar de la Fortuna, acompañado pues de estos dos talentosos, Colombia y Venezuela y Panamá, aquí en Actualidad 1020, 1040. Recordándoles que pueden ubicarnos al 305-529-1020. Repetimos el teléfono, a ver, Glorita. Ay, deja, 305-529-1020. 1020. O sintonizarnos también por el website de actualidadradio.com para que vean este show en vivo. Pero estamos grabándolo, porque este show está grabado y se va a ver en YouTube todo el tiempo que ustedes quieran. Y bueno, vamos a empezar a explicar qué es el César y el Oscar de la Fortuna. César y el Oscar de la Fortuna es un programa radial donde queremos interactuar con las tres redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. E invitamos a todas esas personas que nos den like en la página de Facebook, ¿verdad, Glorita? ¿Cuál es esa página? ¡Ay, Dios mío! Yo me la sé, dale, yo me la sé. A ver, ¿cuál es la página? El César y Oscar y el Oscar de la Fortuna. Sí, amigos, denle like a la página César y el Oscar de la Fortuna. Pueden enviarnos mensajes que desean participar, porque a partir del próximo domingo vamos a tener fabulosos premios. Y en la noche de hoy vamos a estar hablando y conociendo a algunos de esos patrocinadores que hacen este programa posible. Y bueno, se preguntarán entonces, una vez inscritos, ¿cómo es el proceso? El proceso de selección lo vamos a realizar durante la semana porque tenemos cuatro categorías. Cuatro categorías, y no se rían, por favor. Son soltera, regia y divina. ¡Wow! El soltero sabroso. ¡Uy, qué rico! ¿Y qué se gana el soltero sabroso? Bueno, premios para los hombres, Oscarín. Yo quiero participar. Y también tenemos otro segmento llamado Bien Alimentado. ¡Uy, eso sí que suena rico! Y otro de los segmentos es voy, porque vamos a estar regalando también muchas entradas para conciertos, obras de teatro y toda la actividad que se dé de diversión sana, sana, aquí en el sur de la Florida. Así es, así es. Así que, amigos, recuerden una vez más sintonizarnos todos los domingos a las 10 de la noche y si no, seguirnos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Y también, cada semana, al final del show, el ganador tendrá derecho a girar entonces una ruleta. Wow. Porque los premios están en una ruleta. O sea que es por suerte. Pero no es rusa. Una ruleta que usted hará girar y en las casillas hay 8. Pero 6 solamente están premiadas. Wow. Las otras 2 no. Las otras 2 le dan la opción, 1, al concursante de regresar la siguiente semana a concursar, pero con todos sus likes acumulados. Ay, y la otra, pero la otra casilla, dices likes, cuando digo likes, ¿qué? ¿Cuántos likes? No, ¿cuántos likes pueda tener las personas? El que más tenga, es ilimitado. El que más la invitada que tenemos en la noche de hoy tiene
¿Cuántos seguidores? ¿Cuántos? 103K. Ah, ¿se podrán imaginar que ustedes aparezcan en Facebook con 103K like? Imagínense. Le da derecho a girar esa rueda. Pero la octava casilla, la octava casilla los hace perder. Pero tienen que escoger entre los dos rivales que tuvieron en la noche y regalarle los puntos para que se regrese por usted. Lo que le da una sensación de reality show. Reality show que vamos a seguir ustedes por todas las redes sociales, por los videos que quedan en YouTube. Y sobre todo, para crear una farándula entre los concursantes. Esa es la idea y el objetivo de César y el Oscar de la Fortuna. Pero bueno, vamos a descansar un poquito la voz y vamos a dejarlo con un tema musical de Justin Bieber, que está muy sonadito actualmente. A ver si lo tiramos. Sorry. Ele. Ah, buenísimo. So far. Está bien. ¿Vamos bien? La página es esa de los Cartas de la Fortuna, ¿no? ¿Cómo vamos? ¿Tú después vas a editar esto? ¿Cómo se va en vivo? Llegó. Preparando. Ok. Déjame buscarla. ¿Qué necesitas? Me la llevo. Voy a buscar la invitada que ya llegó. Saluda a la cámara. Dijimos que era un reality show, ¿no? Esto es un reality show. Pueden hablar, pueden hacer todo lo que quieran. Estamos en corte musical. Esto. Taimi, vente para acá. ¿Qué es lo que piensas? Vente para acá, Taimi, ven para acá. Amigos, este es Taimi que está todos los días de la semana a las 9 de la noche. Y aquí la ven, Taimi saludando a la audiencia de César y el Oscar de la Fortuna. Y apoyando siempre a mis buenos amigos. Yeah, ¡qué linda! Y por ahí están llegando los invitados de la noche de hoy. Ahora vamos a seguir en breves segundos. Hola. Vamos a ver con César. Ah, pero Maggie, nosotros no te vemos a ti. Hola, pásale. Hola, mucho gusto. Acaba de llegar Mayori Magri. Llegó Mayori. ¡Llegué! Pásate por acá. Hola. Mira, él es César Mita, Gloria Bocará. ¿Cómo estás? La primita se siente aquí. Ya va. Perdona. Listo. ¿En esta? Ah, no, ok. ¿Tú vas allá, Magri? Aquí. Marjorie, tú vas acá. Te habían mandado para acá. Ah, no, para que se pararan vistas porque tú entrevistas más tarde. Te puedes quedar acá parado para que estés acá con Oscar cerquita, te vean más en cámara también. Ya, okay. Okay. Ah, porque tenemos cámara aquí. Sí. Me confío. Ese asiento puedes moverlo para allá también. Este. No, ya está. Y si acaso este micrófono. Igual, bueno, no se va a hablar mucho. Ah, sí, ok. Si quieres, mueve el micrófono. Oscar, mueve el micrófono para allá. Oscar, mueve el micrófono para que puedan hablar los dos. Y si necesitas esta banqueta también. Ok, ahora vamos al segmento de los sponsors. Vamos con los sponsors. Lo más importante. Sponsors. Siéntate en este. Esto pasa en radio, nuestro reality show. Venga, chicos, ponte foto. Angélica, ponte foto. Rápido que nos vamos al corte. Por lo menos llegó el invitado. Venga. Ahora, amigos, aquí estamos de vuelta. Bueno, y ahora seguimos y vamos a la parte comercial del programa. Tenemos de patrocinadores a una compañía llamada Better Business Lender. ¿Verdad, Lorita? ¿Qué se dedica a esta compañía? Bueno, Better Business Lender se dedica a préstamos de casas, apartamentos y pequeños negocios. Óiganme, le dan loans
de 2,000 hasta 2 millones de dólares. Zero fee closing costs. Tienen crédito, puedes tener el crédito hasta 500. Wow. Es una gran oportunidad todas las personas que necesitan comprar casa, financiar apartamentos, hacer flip flop. Oscar, ¿cuál es el teléfono para llamar, para contactarse con Better Business Lender? Claro, el teléfono es 888-348-1778. Y tienen un website, ¿verdad? Por supuesto, betterbusinesslender.com. Bueno, y quiero decir, amigos, que también en ese website, no le tenga miedo al inglés, en la partecita de arriba, al lado derecho, hay una opción para que usted también pueda rellenar todas las aplicaciones en español. Y también el día de hoy nos está acompañando, ¿verdad? Una famosa chef, una famosa chef venezolana que nos ha mandado unos bites. Esos bites que están allá. Pásame la caja para verlos. Quiero verlo de cerca. Divino, y quiero divino. Ser yo el primero que pruebe estos deliciosos bites. ¡Wow! Miren estas delicias. Esto. Es que si estuvieran aquí la podrían saborear como la vamos a saborear nosotros. A ver, Glorita, cuéntame qué es lo que hay en esta caja. ¿Qué productos bueno, hay? Veo brownies. Vamos. ¿Estos brownies de qué estarán hechos? A ver, bueno, dime. Mira, tenemos los brownies. Son hechos con coco, hechos wow. con 100% de azúcar orgánica y vainilla. Saben deliciosos. A ver, pues es. O sea, delicioso, ya delicioso. Te lo comiste. El que está haciendo dieta puede comerse cuatro. Esto está cuatro. Delicioso, okay. Delicioso. Esto es como de pasita. Esto y es un apple and raisin muffin. Y les cuento riquísimo. Que no engordan. Oh, buenísimo. No engordan. Todos los productos de Better Sweet Bites están hechos con gluten free. Son productos vegan y además son súper saludables. Ajá, y tenemos chocolate chip cookies, green tea muffins y apple raisins muffins también. Oscar, ¿y dónde podemos localizar a Better Sweet Bites en las redes sociales? Por supuesto, mira, si se van a Instagram pueden buscar Better Sweet Miami. Y en Facebook, la página de ellos es Better Sweet Miami. Bites. ¿Cómo se dice? Bites. Como de mordiditas. ¿Y cuál es el teléfono? ¿Cuál es el teléfono, Oscar? El teléfono es 305-342-3179. Así es, amigos, ya saben. Better Sweet Bites. Esos son los dulcecitos gluten free, vegan. Y pueden localizarlos al 305-342-3179. Y bueno, ahora también tenemos otro de los patrocinadores que son esos que hacen a la gente bella, que bellas, se mantenga la piel, que se mantenga el colágeno, divina. Como nuestra invitada que respira colágeno. O tú. Refresh Your Beauty en el área de Bricker, señores, con el doctor Leonel Calderón. Tienen que ir a conocer al doctor Leonel Calderón. Es divino. Bueno, yo no he estado todavía, pero por allá estaré. Bueno, déjenme decirles, queridas chicas de la audiencia, que vamos a tener grandes premios del doctor Leonel Calderón. Productos que ustedes van a disfrutar en su casa, servicios que van a ganar para el spa del señor. Se pueden hacer desde botox, microdermabrasión, se pueden hacer faciales, toda una gama de productos y servicios que el doctor Leonel Calderón pone en las manos y al alcance de todos. Oscar, ¿cuál es la página web y el teléfono de contacto de Refresh Your Beauty? Ok, la página es refreshbeauty.com y la dirección la pueden conseguir en 175 Southwest, 7 Calle, y la suite es 1405. Ya saben, amigos, Refresh Your Beauty, refresca su belleza. Y ahora vamos a una cortina musical con el doctor Juan Luis Guerra y 440, porque al volver vamos a tener a una mujer que está Woman del Callao. Tienen que probar estos dulces. Invitadas. ¿Quieres probar? Te quedan 11 minutos. Sí. La entrevista y volvemos a reiterar. Sí, entrevista, reiterar todo. Habla más alto. Un poquitico más alto, directo al micrófono. ¿Eh? Y así. Porque dale, habla muy lindo, Gloria, muy, muy sexual, pero tiene que ser un poquitico más alto. Órale. Listo. Sí. ¿Quieren dulce? Después. Tú no puedes comer mientras haces show.
Acuérdate que los artistas tienen que comer al final. Al final. Los dulces no engordan, no, que no engorden son los. Entonces, póngale los micrófonos dirigidos ya para que ya, ahora le voy a decir que abran todos. Ya ¿vas a la entrevista? Sí. Foto, muy chicos, bien. Snap. Bueno, y después del día tocó entrevista de radio. Por la, a ver, ¿por dónde? Actualidad Radio 1020, 1040 AM. Que corre. Sí, montadísimo. Montada. Al natural. Al natural y me mato. Hay alguien allá afuera. Hay una persona allá afuera. Hay una persona que estamos esperando. Nos vamos. Okay. La puede ser que ven. ¡Oh! Entramos con bulla, güey. Vale, emocionante. Oye, gritando. Y así es, amigos. Esta mujer que vamos a presentar ahora tiene mucho ojo y tiene mucho tempo. Está buenísima. Y es venezolana, imagínense ustedes. No, y muy, pero muy linda. Carismática. Amigos, en la noche de hoy nos visita una talentosísima actriz y modelo venezolana llamada Marjorie Magri. ¡Bravo! ¡Sí, gracias! ¿Puedo hablar? ¡Claro! ¡Súper! ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Bienvenida. Gracias. Marjorie, sé que has hecho tantas telenovelas, tantas películas, como Con Toda el Alma, Aunque Mal Paguen, Vieja Yo, Las Bandidas, Vidas en la Calle. Pero lo importante, aparte de calcular tu edad, sería cómo la gente te sigue a ti en las redes sociales. Cuéntanos tu experiencia con las redes. Vamos a hablar de Instagram. ¿Sabes qué? Yo nunca he sido muy asiduo a esto de las redes sociales y entiendo que hoy en día es una obligación. ¿Acá? Acá, sí. Y entiendo que hoy en día es prácticamente una obligación, porque la gente vive pegada a las redes sociales. Entonces, les digo que me pueden seguir por mi Instagram, @marjoriemagri, y por mi Snapchat, marjoriemagri1. ¿Con qué redes sociales te identificas más? Instagram, Twitter, que es exactamente igual que el Instagram, Marjorie Magri, y con Snapchat. No tengo Facebook ni ninguna otra red social. Bueno, y dime la razón el por qué no tienes Facebook. Si es un... Sabes que tuve hace mucho y me lo hackearon y además hicieron como 6 Facebook falsos, entonces dije no. Como que para qué tener eso si cada día sale un Facebook nuevo que no es mío y dicen que soy yo y hablan como si fuera yo y me roban mis fotos. Entonces dije, no, mejor dejo eso así. Y hay uno en el que incluso hablan de verdad, hola, soy Marjorie Magri, ¿cómo estás? Ta, ta, ta. Y la gente me dice, oye, pero tú me escribiste el otro día por el Facebook. Y yo, no fui yo tengo Facebook. Mira, Marjorie, recientemente te acabas de casar, ¿no? Sí, eso vimos, sí. Hiciste tu super boda en Venezuela. En Venezuela, en la isla de Margarita. Me casé, de hecho me casé por el civil acá el 12 de diciembre del año pasado y la boda eclesiástica se hizo ya con toda la familia en la isla de Margarita en Venezuela el 5 de marzo. ¡Qué lindo! ¡Wow, felicidades! ¡Bravo! Te felicito, nada de bebés todavía. Pronto, no. Pero no tan a corto plazo. Proyectos. Sí, pero sí vienen por allí, pero todavía falta, ya va. Cuéntanos, ¿y qué proyectos tienes? Mira, bueno, de seguir en la actuación, por supuesto, esa es mi pasión, pero justo en este momento estoy comenzando, por decirlo de alguna manera, porque ya realmente tenemos 4 meses abiertos, de nuestro restaurante sushi, al cual los invito a todos. Wow. Tenemos que ir, muchachos. Bajito Sushi Lounge, que ya mismo le voy a decir en dónde estamos ubicados. Tenemos el mejor sushi de todo el Doral, tenemos los sábados presentación en vivo, a las 4 de la tarde tenemos happy hour,
pides el trago que quieras, la pasas riquísimo. Además, todos los días tenemos un rol en promoción y de verdad que no se van a arrepentir. Estamos en la 9851 Northwest 58 Street Suite 110 del Doral. Ya saben, entonces toda la comunidad venezolana, todas esas sí, fans que tienes, que vamos a apoyar. Rico. Mira, para la población venezolana, colombiana, de hecho ayer tuvimos un gran artista colombiano. Es un ambiente delicioso porque además te sientes como en casa, te sientes entre amigos, puedes compartir, puedes comer divino, puedes cantar en el karaoke, porque también tenemos karaoke el día que quieras. Una preguntita, ya volviendo al tema de las redes sociales, Marjorie. ¿Qué tú opinas del cyberstalking? ¿Sabes lo que es el cyberstalking? ¿Qué es el cyberstalking? Cyberstalking, a ver, Gloria, cuando explícalo. Te empiezan a acosar a ti en el internet. Bueno, yo creo que eso del acoso no es nuevo, el acoso por internet no es nuevo, eso se ha visto desde hace mucho tiempo. Estamos expuestos a eso, ya depende de cómo tú lo manejes. Lamentablemente, cuando decides ser artista, decides dar pues carta abierta en muchos sentidos de tu vida personal al público, y es algo que debes asumir y no decir, oh no, yo no tengo una vida privada. No, si decidiste ser artista, sabes que eso forma parte de los riesgos, pero ya está en ti cómo lo asumas. Creo que siempre hay que resguardar un poco, saber hasta dónde mostrar y saber poner los límites. Bueno, mi amor, pero sí te puedo decir, nosotros que estamos en los medios, tanto como productores, como nosotros conductores, es imposible, ¿no? Sí, cubrir, claro. ¿Me entiendes? Nuestra vida social, igual los actores. Así entonces, es. Ese es un tema muy, pero muy especial que vamos nosotros a tomar, porque muchas personas, no solamente los actores, están sufriendo de cyberstalking. Y esa es una de las metas que tenemos con este programa, resaltar la importancia de las redes sociales, de aprender a comunicarnos mejor y también de poder entonces ganar con nuestro maravilloso show. Yo pienso que las redes sociales hoy en día son muy beneficiosas si sabes cómo utilizarlas. Es de doble filo, es un arma de doble filo. Tenemos que tener mucho cuidado porque me imagino que a ustedes también les ha pasado que de repente están en una reunión que la pueden pasar delicioso y todo el mundo está con su celular subiendo de repente una foto o un video. Aleja a las personas que están cerca y acerca a las que están lejos. Exacto. Entonces tenemos que saber muy bien hasta qué punto utilizarlas sin violentar nuestra vida social. El compartir con tu pareja, con tu familia, con tus hijos, con tus padres, el compartir una buena mesa. Bueno, este va a ser un tema que nosotros vamos a estar 100% hablando con todos nuestros oyentes y los fans durante cada show que tengamos. Y por eso, Marjorie, la invitación va a quedar siempre abierta para ti, para que sepas que César y el Oscar de la Fortuna es como tu casa. Gracias. Recordándoles, amigos, nuestras redes sociales, síganos en Facebook, César y el Oscar de la Fortuna. Mande sus mensajes para que puedan ser de los primeros participantes. Recuerden, son 4 categorías. Hay diferentes premios y mucha diversión. Y aquí lo vamos a esperar el próximo domingo para tener nuestro primer concursante. Exacto. Que girará esa ruleta y se llevará un fabuloso premio a su casa. Recuerde visitar también www.grupoescenas.com y también por ahí pueden hacer contacto y enviarnos también su deseo de participar. Recuerden que Ahora Actualidad 10:20 y 10:40 tiene este show entretenido todos los domingos a las 10 de la noche. Y aquí estaremos Gloria Bocaranda, Oscar Escobar y su servidor César Vite. Y esta semana vamos a recordar a los patrocinadores, que son ellos. A ver, Oscar, dime uno. Better Sweet, ¿por qué te acordaste de los dulces? Better Sweet Miami, recuerde, BetterSweetVibes.com. También tenemos a Better Business Lenders y Refresh Your Beauty, porque todo el mundo quiere lucir bello y joven todo el tiempo. Ya saben, amigos, Refresh Your Beauty en el área de Brickell, Better Business Solution para comprar casas, remodelar apartamentos, todo. Cualquier tipo de préstamos de pequeñas empresas y también Better Sweet Miami, donde están esos dulcecitos fabulosos. Recuerden, gluten free, vegan, y los pueden buscar en todos los mercaditos de Midtown y de Wynwood. Y llamando también al teléfono 305-810-991. Bueno, y lastimosamente ya estamos casi llegando al final del programa, pero recuerden, amigos,
que todos los domingos la cita es a las 10 de la noche. ¿Algo más que quieras agregar, Oscar, y darle un beso a Marjorie? No, agradecido, agradecido con Marjorie por su visita y le deseamos muchísimo éxito en su carrera, porque es brillante, es una actriz brillante en Venezuela. Y bueno, amigos, ya saben, todos los domingos a las 10 a sintonizar Actualidad Radio 1020 1040 si quieres ganar, ganar y ganar, porque aquí es para ganar. Así, Gloria. Hombre, claro, y muchas gracias a todos nuestros oyentes y nuestros fans. Yo sé que en Facebook nos están siguiendo miles y miles y miles de personas. Gracias por escucharnos. Los esperamos el próximo domingo en Actualidad Radio 1020. Y no queremos despedir este programa sin agradecer a Alex Lozano, quien nos hizo las fotografías de promoción de este programa. Y nuestro operador de audio. A nuestro operador de audio. Divino, sí. Te queremos. A Taimilla Ulises y a la familia de Actualidad por abrirnos las puertas. Tenemos también a Anixia García. Anixia, estás por acá para entrevistas. Y bueno, Marjorie, ya sabes, esta gracias, es tu casa. Gracias, chicos. Y de verdad les reitero a ustedes y a todos los oyentes la invitación a Bajito Sushi Bajito Lounge. Sushi también Lounge. Nos pueden seguir por nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram, arroba Bajito Sushi Lounge. Ahí estaremos. El mejor sushi de toda Miami. Ahí estaremos. Sí me han dicho. Y bueno, amigos, ha llegado la hora, puedes decir hasta el próximo domingo. Los esperamos aquí. Y nos vamos. ¿Cómo nos vamos a ir a ver? Con una buena música. Con una buena música. Feliz noche. Gracias, Mayor. Esto fue un cha 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 cha. No, yo también. No, baby.